El doctor Edmar Olivares Soria obtuvo el tercer lugar por su obra sonora Vortex Flow en el cuarto concurso internacional de música electrónica Yannis-Xenakis, que organiza el Laboratorio de Música Contemporánea de la Universidad Aristóteles de Tesalónica, quien busca fomentar la creación y difusión de nuevas obras electroacústicas con el fin de celebrar a la música moderna. Este premio es el... se conoce como la competencia de música electroacústica Yannis-Xenakis, en honor al compositor Yannis-Xenakis, que fue uno de los compositores de música contemporánea del siglo XX. Fue de los primeros compositores que integraba como elementos matemáticos muy formales dentro de su proceso de composición. Y entonces este certamen se realiza cada año en el Computer Music Lab. Es una instancia en Grecia que justamente se dedica a realizar este tipo de cosas. La música electroacústica es un tipo de música que tiene que ver con integrar sonidos e instrumentos que no solo son necesariamente acústicos o tradicionales en el sentido común como los conocemos, ¿no? O sea, por ejemplo, se hace un uso extensivo de procesos por computadora. Entonces, lo que la gente que está en la música electroacústica realiza muy comúnmente es, por ejemplo, grabar cosas o grabar sonidos o grabar instrumentos y a través de la computadora a procesarlos para que se transformen en otra cosa completamente distinta y luego reintegrarlos para crear piezas en las cuales aparecen sonidos que de otro modo, de manera natural, no existirían. El artista explica que su pieza Vortex Flow consiste en un paisaje sonoro narrativo en la que hace una mezcla detallada de sonidos digitales, grabaciones naturales y grabaciones transformadas para crear escenas virtuales. Es una como suerte de paisaje sonoro ficticio narrativo. De hecho, está basada en, o la manera en la que yo la hice fue a partir de las tablillas sumerias del relato de Sisudra, que resulta ser la equivalencia del Noé bíblico, ¿no? Solamente que las tablillas sumerias, bueno, son muy anteriores a la Biblia, entonces al parecer existen diversas evidencias históricas que, bueno, gran parte de diversos relatos de la Biblia, bueno, fueron adoptados de otras culturas antiguas a las tribus de Israel, y en particular esta, que es la de Sisudra, es precisamente la historia como la conocemos, la de Noé, solamente que tiene que ver con los dioses sumerios. Y es muy interesante esta historia porque justamente es a partir de esta idea, lo que yo hago es tratar de desarrollar sonoramente el relato de la inundación. Entonces, la idea es que el espectador que está en el centro de las ocho bocinas pueda presenciar en este relato sonoro cómo ocurre la inundación, ¿no? La tormenta, y después cómo se traslada a un nuevo hábitat con nuevos organismos, y entonces es esta transición de lo viejo a lo nuevo a partir de una de una inundación. Entonces, la idea es esa, y para eso, bueno, pues lo que hice fue pues grabar muchísimos, muchísimos sonidos y estarlos trabajando uno por uno, y luego cada sonido se va transformando y se va ecualizando, y después se va colocando cada sonido, digamos, en el espacio para dar esta idea de lo que está sucediendo. Su obra es un trabajo de música acusmática y multicanal, la cual es transmitida por altavoces, en donde se busca que la audiencia se concentre en el sonido.
El término acusmático hace referencia a cómo se conocía a los alumnos de Pitágoras, que en la antigua Grecia, que les ponía una cortina para que no se distrajeran con viendo su rostro, sino que solamente pusieran atención a su voz. Entonces acá se toma esa idea, y entonces la música acusmática tiene que ver con el hecho de solo sentarse a escuchar la música a través de las bocinas. Entonces no hay instrumentistas, no hay nada, solo es la reproducción de la música. Edmar Soria también ha sido ganador de los concursos Acousmonium y del Festival Internacional de Arte Sonoro. Sus obras se han presentado en diversos festivales con propuestas de música electroacústica multicanal y arte digital. Sus trabajos han sido seleccionados y presentados en varios foros internacionales de Europa, Estados Unidos, Asia y América Latina. Universidad Autónoma Metropolitana, Casa Abierta al Tiempo.